en su registro. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí cometemos algún tipo de infracción? Cada infracción de las que nosotros denominamos graves y muy graves significa pérdida de puntos. Y si en algún momento el conductor o la conductora llegan a ceros, entonces el gobierno de la ciudad va a poder quitarle el permiso de conducir. A que haya menos accidentes en las calles. Este proyecto apunta a cuidar a toda la comunidad y como tal a ellos como parte de esta comunidad. Es para prevenir accidentes y no para perjudicar fuentes de trabajo. Sí, comprendo. Que están mucho más tiempo en la calle, Karin. Los transportistas argumentan que están mucho más tiempo en la calle, por eso ellos no tienen que estar en este lugar, en la puerta de la legislatura, manifestando por esta ley de los 20 puntos. La policía solamente se está defendiendo y los manifestantes están arrojando lo que encuentran en su camino. Botellas, hay un auto que quedó en el medio y nos tratan de tapar la cámara. Nos tratan de tapar la cámara. Bueno. Bueno, nos están agrediendo, nos están agrediendo. Bueno, nos están agrediendo, estamos en este lugar en vivo y en directo. Hay incidentes en la legislatura porteña. Hace instantes comenzó cuando el gremio de los camioneros... intentó atacar a la policía. Intentaron ingresar a la legislatura. La policía se negó a que ingresen y allí comenzaron los enfrentamientos. Sí. Hernán, porque están agrediendo, decís. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que están pidiendo? Que se retiren, lógicamente, para no registrar las caras de aquellos que hacen disturbios. Contanos quiénes son los que están allí. Son los gremios, el gremio de los camiones y el gremio de los taxis son los que están atacando en estos momentos. El gremio de los camioneros nos está atacando a nosotros, nos están arrojando botellas y piedras. Y están tapando las cámaras para que no mostremos lo que está pasando en este lugar. La legislatura porteña se estaban manifestando para reclamar que no se les haga cumplir a ellos esta ley de los 20 puntos. Quisieron entrar en forma violenta a la legislatura, la policía no se los permitió y empezaron a arrojar cualquier objeto que encontraban en su camino. Basureros, botellas, piedras. Y nos están pidiendo por favor que no grabemos, que no mostremos lo que está sucediendo en este momento. La policía solamente se defiende. Ubicanos geográficamente, Hernán, ¿en qué calle está la cámara ubicada y dónde están los policías colocándose en cordón? Los policías están enfrente a la legislatura, en la calle de la legislatura, bien enfrente de la calle Perú, al 150, bien. Esquina Avenida Presidente Julio Roca, la Diagonal Sur. Los manifestantes están de este lado, sobre la Avenida Diagonal Roca, y sobre la calle Perú está la policía formando un cordón policial enfrente a la puerta de la legislatura. Hay gente de los gremios que pide que se retiren, que se vayan, pero continúan arrojando objetos. La policía se está defendiendo. Acá vemos que los tratan de frenar para que no vayan algunos dirigentes de estos grupos, pero ellos se niegan a retirarse de aquí del lugar. Estamos en vivo y en directo, la legislatura porteña, en la calle Perú, al 150. Hernán, ya se está calmando la situación, Karin. Bueno, muy bien, mientras vas relatando cómo se dispone la policía para separar a los violentos, vamos a comentar que gremios de taxistas y camioneros se oponen al proyecto de ley que, bueno, el día de hoy salió de la comisión.